Hola Ávila, bienvenidos a un nuevo video. Amigos, podría gritar todo el video porque estoy emocionada. Así que déjenme, ¿ok? Bueno, si me ven que ando muy destruida, primeramente que nada, vengo aterrizando a Guadalajara. De verdad, si me veo muy destruida, la verdad, no ni maquillada ni nada. Pero bueno, como ya vieron el título del video, este video es 24 horas en Guadalajara. Y viene un desconocido y ya nos vamos, ¿ok? Primeramente que nada, agarré un hotel. Obviamente, para poder dormir el día de hoy. Y enseguida hay un Denny's. Así que me van a acompañar a comer. Y ahorita que esté comiendo, les voy a platicar lo demás, ¿ok? El contexto de todo esto. Aunque todos lo van a ver. Yo todo voy a grabar, amigos, ¿ok? Esta aventura es una aventura más en la vida de Ruby Ávila. Solitaria. Sola. Oigan, acabo de llegar aquí y me acerqué y dije, mesa para una persona, y así como que, ¿una persona? Dijo, sí, una persona. Y la verdad tengo demasiada hambre, me siento muy mareada, la verdad el vuelo estuvo fatal, como que había mucho aire y la neta el avión viene así como de literal de lado a lado y así yo me duele la cabeza. Y en Ciudad Juárez está haciendo demasiado frío, de verdad venía súper abrigada. Y ahorita aquí pues está haciendo calor, también necesito ya quitarme la ropa. Pero acabo de llegar aquí, no les voy a decir mentiras, son las 2:20 de la tarde. Son las 2:20 de la tarde, pero mi chequeo, o más bien mi llegada a mi habitación, a la cual renté, es a las 4 p.m. Entonces dije, voy a comer y literal voy a perder tiempo pues grabándoles y platicándoles un poquito todo lo que va a pasar. Amigos, ¿será que no me quieren dar una mesa o será que me veo muy tonta aquí? Oigan, amigos, ya salí de comer, en contexto ya salí de comer, pero me sobraron estos pancakes, así que ya tengo cena. No voy a batallar en la noche. Amigos, vengo de mochilazo, literal, vengo de mochilazo. La verdad, sí me pasé. Mis aventuras son muy extremas, pero bueno, vamos a entrar aquí al hotel y sigan viendo. Ay, amigos, de verdad, no, súper demacrada, qué fea. Oigan, les tengo que platicar que me acaba de pasar una desgracia enorme. Por última hora, literal, por último momento, compré los vuelos de avión y todo bien. También aparte de esta habitación en este hotel, también se me cobró y todo bien. Entonces, ahorita estoy llegando y llegué, me pidieron mi credencial, todo normal. Dije que ya tenía la reservación. Incluso me mandaron este código y me lo mandaron por correo y ya fue lo que ahorita enseñé. Y me dijo la muchacha, oh, está bien, son 2,300 y yo... Le dije, no, pero se me cobró, se me descontó la tarjeta. Y me dijeron, no, o sea, pones tu tarjeta y es como un respaldo, como quien dice el asegurar que vas a venir. Y yo así como que, sí, pero se me descontó, porque me estás volviendo a cobrar? No, dijo, aquí no cobramos por seguridad y que no sé qué. Y yo así como que, pero se me hizo cobro, me cobraron ese día que reservé y que ya pagué. En conclusión, amigos, tengo que volver a pagar. Y si realmente pagué la primera vez, después de 24 horas me van a regresar el dinero. ¿Por qué? No lo sé. Así que, pues bueno, ya nomás estoy esperando a que me digan qué onda. Que verifiquen el, como quien dice, el pago. Allá está la recepción. La neta ni me quedo a arrimar, ya me duele la cabeza. Y pues nada, amigos, sigan viendo. ¡Ah! Oigan, pues ya vamos a la habitación, nos tocó en el piso número 5 y de una vez, vean, ya traigo desayuno como les había comentado y pues ahí está la tarjeta de la habitación. La verdad, qué desastre es esto de pagar en línea.
Odio eso, pero bueno, vamos a ver qué onda con nuestra habitación. Pues ya llegamos aquí a la habitación, pero ay, no puedo ni hacer nada. No puedo ni grabar bien porque traigo todas las cosas aquí y no hay luz aquí. Oh, sí. Oigan, yo bien inventada me salí para poder hacerles un round tour, pero pues nada, amigos, vamos a que lo vean. La verdad batallé un montón para poder entrar porque venía cargando todas las cosas y también batallé para prender la luz. Pero bueno, amigos, vamos a empezar con este round tour. Bueno, entrando está esta cosa, la cual batallé un montón para que prendiera, vean. Bueno, ahorita tardó de más, de verdad tardó de más. Por esta parte, tenemos el lavamanos, tenemos mis lentes, tenemos una Rubí Ávila ahí bailando. Y pues nada, la verdad es que se me hace lindo. Aquí están sus respectivos jaboncitos. Oh my God, me están llamando, esperen. Buenas tardes, sí. Ah, ok, muchísimas gracias. Ahorita en un momento bajo por ella. Bye, gracias. ¡No! ¡Oh, my God! Dejé mi credencia en el lobby. Amigo, no, pero está grave. Es que me asustó. Bueno, no me asustaron. Me sacaron de onda cuando hice lo del cobro. Fui, me senté y como que respiré mis respectivos 5 minutos. Y creo que ahí fue donde la olvidé. Ay, no. Dejé, busco rápidamente en mi mochila a ver si no se me olvidó otra cosa. Amigos, no inventen, si se me olvidó, imagínense, para poder regresar a Ciudad Juárez, para poder agarrar el avión, necesito mi credencial, imagínense, ¿cómo iba a agarrar un avión a Ciudad Juárez sin credencial? Pero bueno, sigamos con este round tour. No, la más greñuda dices tú. Oiga, ¿no les había enseñado que voy a pintar el cabello? Sí, pero pinté rojo, cerré ciclos y pues... Aquí está la Rubí greñuda. Les estaba enseñando los jaboncitos. Esto que es cremita. Esto es jaboncito. Oh, secadora. No, amigos, sí. Esto sí se requiere muchísimo. Bueno, por este lado tenemos dos toallitas, una toallita, otra toallita. De este lado tenemos nuestra hermosa regadera. ¡Tarán! ¿Qué más? La tacita del baño, un este que ya está sucio. Kleenex para limpiarnos los mocos, que la neta, como que me ando enfermando, si traigo moco, la neta. Bueno, por este lado pues ya está la habitación. Aquí está otra Rubí felizmente bailando. Y por este lado pues la neta no encontré dónde prender las luces, pero pues es una camita así casual, sencillilla. De este lado, a ver qué prende aquí. Ah, se apagan las luces nomás. ¿Cómo prendes? Aquí abajo. Bueno, por este lado tenemos una lamparita, tenemos un cuadro, tenemos otro cuadro. Aquí tenemos nuestra mesita con equipo de limpieza. Ah, muchísimas gracias, Marta Cardona. Y tenemos el control remoto, tenemos los canales. La neta igual no veo televisión. Tenemos nuestro teléfono. ¡Ah! Vean, tenemos tecito. Tenemos café, café molido. Water, un vasito. Por este lado tenemos un silloncito, el cual está muy cool. Oigan, la neta sí está bien suave. Déjenlo, pongo aquí. Tenemos este sillón super cool y nice, pero ¿saben qué? Quiero prender esta lámpara que está acá atrás.
ando cayendo. Oigan, esta madre no prende. A ver. ¡Chan! Oigan, la neta. Por este lado tenemos una ventana y una silla para sentarnos y dar la vuelta. Vamos a abrir la ventana. Vamos a ver la bella ciudad Guadalajara. Oigan, tenemos una alberca. Ay, güey. Tenemos esta alberquita. Oigan, se me antoja. Bueno, mañana tal vez temprano salgamos para tomarnos unas fotos. Tenemos otra lamparita, vamos a prenderla. ¡Tarán! Y de este lado tenemos un mueble y tenemos una televisión. Y no hay nada, nada, de nada, de nada. Lo mejor de todo, como ya lo saben, hoy voy a ver a Harry Styles. Mi novio desde hace más de 10 años hoy va a cantar aquí en la ciudad de Guadalajara. Y pues la neta es que agarré este hotel porque está cerca de donde se va a presentar. Y como ando sola no quiero estar batallando. Y pues nada, yo creo ahorita ya me voy a arreglar para el concierto. Y tal vez el día de mañana les siga grabando. Así que chan, chan, disfruten mucho este video y emocionense conmigo porque la verdad estoy de más emocionada. De más, amigos, de más, de más.